Ahí está, recibiendo el saludo caluroso, disfrutando. Queridos compatriotas, autoridades presentes aquí, primero mi agradecimiento a todos ustedes, porque hoy día, si no fuera por el voto de ustedes, yo no estaría aquí. Así que lo que estoy haciendo es cumplir con lo que me ha ofrecido el país. Hoy día estamos trabajando lo que es electricidad, pero eso no quiere decir que nos olvidemos del agua. He visto varios letreros, sé que el problema es el... Yo pensé que ya se habían cansado los brazos y ya lo vi. Entonces, tenemos que resolver ese tema. Por lo tanto, me comprometo nuevamente a regresar a Moro para traer el sistema de agua, saneamiento básico y agua para nuestros campos. Trabajemos juntos, no perdamos la fe. Vamos a trabajar juntos y hacer que nuestra agricultura surja y sea una actividad rentable. Hoy día empezamos con la electricidad. Hoy día quiero decirles que me siento muy contento de estar aquí en Moro. No vine a la campaña electoral, pero sin necesidad de haber venido, creo que el mensaje llegó y tengo el compromiso de cumplir con ustedes. El compromiso de la electricidad, el compromiso del agua, el compromiso del programa de beca 18 para darles becas de estudio a nuestros hijos, el compromiso de traer salud, mejorar el puesto de salud, el compromiso de hacer justicia, y para eso tenemos que trabajar con el Poder Judicial, el compromiso de lucha contra la corrupción, donde esté, el compromiso de estar aquí, el compromiso de venir la próxima vez, tal vez yo no, si os vengo yo con Nadine. Nadine, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Está trabajando en Lima ahora, que son 24 regiones, así que tenemos que resolver el problema de 30 millones de peruanos. Entonces, nos falta ahora, lamentablemente el día solo tiene 24 horas. Si tuviera 30 horas, tal vez podríamos hacer más cosas. Pero tenemos que partirnos para trabajar en todos los lugares y cumplir con todo. Ese es nuestro compromiso. Y por eso, hoy día estoy aquí. Les hemos traído algunos temas de salud, RENIEC, etcétera, porque también tenemos que hacer el saneamiento de la propiedad, la titulación de la propiedad para que puedan también acceder al crédito. Necesitamos, es decir, generar desarrollo. El desarrollo que esté presente el Estado aquí. Y eso es lo que hemos venido hoy día con los ministros acá para decirles: ustedes son importantes, ustedes son ciudadanos de primera categoría y tienen todo el derecho de reclamar sus servicios básicos como cualquier ciudadano. Y nosotros tenemos la obligación de cumplir con ustedes y particularmente con sus hijos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Moro! ¡Que viva Ancash! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Continuando con las actividades del señor Presidente de la República en el distrito de Moro, se invita al jefe de Estado y a su comitivo oficial a la develación de la placa conmemorativa de la inauguración de la... Presidente, presidente.